Hola, mi nombre es Víctor Ferrer y me desempeño como ingeniero de proyectos en la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, específicamente en la línea de investigación de procesos termoquímicos de conversión de biomasa y otros residuos como aceites lubricantes, plásticos y neumáticos fuera de uso. Actualmente en esta área se encuentran en desarrollo proyectos financiados por el Estado, como es el caso de la Fundación para la Innovación Agraria, proyectos Corfo y también directamente con entes privados. El punto en común en todos estos proyectos tiene que ver con la propuesta de soluciones innovadoras para el grave problema de la acumulación y generación de residuos, buscando la forma más propicia para eliminarlos y que generen un gran valor agregado. La alternativa tecnológica que se ha propuesto como solución es la pirólisis. Este es un proceso que consiste en la degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno. De esta forma es posible obtener tres subproductos: líquido, sólido y gas. El líquido y el gas obtenidos tienen características de combustible, mientras que el sólido es un compuesto carbonoso que puede ser utilizado como precursor para otros materiales como carbones activados, enmendadores de suelo o biocombustibles, dependiendo de la materia prima y de las condiciones de operación. Así, la pirólisis se transforma en una tecnología efectiva para la gestión integral de los residuos sólidos. En este sentido, el proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria, que se encuentra en ejecución, busca la valorización de los residuos de la industria de aceite de oliva, desarrollando un biocombustible sólido en forma de pellets y de carbones activados para la absorción de gases. La pirólisis de estos residuos, específicamente el del hueso de aceituna, genera un sólido el cual posteriormente es activado física o químicamente, permitiendo obtener un material con mejores capacidades de absorción. Los resultados han mostrado la obtención de un biocarbón con elevada era superficial y con alta capacidad para la absorción de gases, específicamente el del amoníaco, en este caso con mejores resultados a los obtenidos para un carbón comercial. Otro de los proyectos a destacar es un proyecto Corfo para el tratamiento de neumáticos fuera de uso, en el cual participamos como entidad colaboradora junto con la empresa que se adjudicó la iniciativa, específicamente en el desarrollo de la parte científica y que está relacionada con la valorización de negro de humo recuperado de la pirólisis de neumáticos fuera de uso. Los resultados obtenidos son alentadores, indicando que es posible emplear este negro de humo pirolítico como reemplazo parcial en la formulación de compuestos de caucho y también como carbón activado para la absorción de colorantes orgánicos en líquidos.